Carlos María o El Cojito Genial, Historia y Discapacidad en el Perú, es el libro del historiador Paulo Drinot, publicado por Editorial Planeta en la colección Perú Breve que dirige Alberto Vergara, sobre el cual vamos a conversar el día de hoy. Antes de invitar a Paulo a la conversación, recordarles que en la librería Sur tenemos siempre un 15% de descuento para compras en línea. Eh, utilizando el código El Arriero y eh, si van a la librería pueden acercarse a la caja y dicen que son seguidores del de Arriero y también les dan un 15% de descuento para comprar este libro o cualquier otro libro que ustedes estén interesados en adquirir en la librería Sur. Bueno, dicho esto, quiero darle la bienvenida a Pablo Rinot, que ya es un viejo conocido de este programa. Ha estado varias ocasiones para hablar esta vez sobre el cojito genial. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Javier. Gracias por la invitación. Paulo, sobre se ha escrito, no sé si decir miles, decenas de miles de páginas, eh, se, siempre se sigue analizando diferentes aspectos de su obra. Pero en este caso, tú has optado por abordar uno de los temas, una realidad concreta que vivió Mariate y que fue su discapacidad. Y hacer una reflexión sobre cómo él la vivió y cómo se leyó también su, su discapacidad. Lo primero que te quería preguntar es cómo así se te ocurrió hacer este, este abordaje de, de María y tan poco habitual, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, sí, bueno, el contexto eh, es el siguiente: estoy escribiendo una biografía de, de María y, y entonces, uh -huh. bueno, me he pasado ya casi dos años en, en esto, leyendo todo lo que, lo que encuentro. Eh, y, y bueno, lo que uno constata es que si bien se menciona este, el accidente de, de infancia y este, la amputación de la pierna en el año 24, eh, se menciona como algo casi anecdótico, ¿no? que está ahí un poco en, en las sombras de... Del análisis que está más enfocado en las ideas y el activismo político, etc. ¿no? Entonces, eso por un lado me llamó la atención. Eh, por otro, también, bueno, quizás podemos hablar un poco más de eso más adelante, pero eh, el tema de la discapacidad sí aparece en las fuentes, pero de una manera muy particular. ¿no? Y entonces, eso también me llamó la atención porque eh, y me, me, me pareció interesante que se mencione, pero como algo que está muy vinculado a otro aspecto de la personalidad de Mariadi, que es su, su genialidad, ¿no? y de ahí viene el, el, el título del que podemos hablar. Eh, pero lo otro que me llevó al tema es que en, en mi desarrollo como historiador he ido tocando diferentes temas que me han interesado y este, para el proyecto anterior trabajé mucho desde la perspectiva de la historia de la salud, de la medicina. Y así fui eh, descubriendo este campo de estudios, que es el campo de estudios de la discapacidad, que es un campo eh, en realidad bastante amplio, eh, que, que es multidisciplinario, donde intervienen este, estudiosos de, desde diferentes perspectivas. Y me llamó mucho la atención, porque me pareció un campo muy rico, que, del que yo conocía muy poco. Y, y también me, me llamó la atención porque no es un campo que tenga mucha presencia en, en el Perú ni en América Latina. ¿no? Entonces me pareció que era una, una oportunidad para hacer una intervención en estos dos campos de estudios. Uh -huh. Por un lado, los, los estudios sobre Mariatei, donde aparece a veces la discapacidad pero no se toca. Y por otro lado, en el campo de los estudios de la discapacidad, donde pienso yo abordar... La figura de María Tegui puede resultar algo este, interesante para, para los que estudian la discapacidad desde, desde otras perspectivas, ¿no? Claro, en relación a lo primero, ¿no? Tú, tú en el libro señalas cómo, por un lado, en la interpretación de María Tegui, ya en su época, pero después también, ¿no? Siempre se ha mostrado la discapacidad no como un defecto, sino como una suerte de. Potenciador, diría yo, ¿no? De impulsador, ¿no? Y, y de valorar a María Tegui aún más de, por, por, por lo que hizo, porque siendo discapacitado, hizo todo lo que hizo. Esa mm -hmm. es una, una entrada que tú Pero la otra es el mismo María Tegui que tiene una vivencia de su discapacidad también, que como tú dices, hay una etapa en que, digamos, no, no aparece en las imágenes, por lo menos en las fotos, que María Tegui tiene una Buena cantidad de fotos para la época, uh -huh. ¿no? Y luego ya con la amputación, sí, sí, pero nunca, nunca se le ve como un minusválido, vamos a decir, como es otra palabra que se usa, ¿no? Este, ¿no? Incluso este término de cojito genial, yo lo aclaré ayer cuando anunciaba tu, tu libro, eh, no es una cosa despectiva, ¿no? Es un es Val de los Mar, quien se lo dice, ¿no? Claro. Entonces, sí. es, es esta dimensión, digamos, me gustaría que, que, que expliques un poco. Claro, ahí bueno, tocas muchos o varios de los temas que de, desarrollan en, en el libro. Eh, a ver, el, el, lo primero, ¿no? esta valoración, digamos, positiva de la, de la discapacidad de Mariati, eh, creo que, que es un tema bien interesante. ¿no? Por ejemplo, si uno ve cómo se habla de la, eh, del accidente de infancia, ¿no? él tiene un accidente de, de niño cuando tenía. Este, siete años y a raíz de eso es que lo trasladan a, de Huacho a Lima, está en la Maison de Santé, eh, varios meses, eh, donde está recuperándose después de una operación y hay toda esta narrativa que estando en la Maison de Santé, eh, aprende francés de los otros pacientes, comienza a leer ¿no? su, su, su trayectoria como autodidacta, como que empieza ahí y es casi como producto del accidente y que le, que le causa la, la, la cojera, ¿no? Bueno. Eh, es, es un poco como un, un mito de origen, ¿no? Como, este, como cuando la, la araña muerde a Peter Parker, ¿no? Es como un evento que desencadena un proceso de vida que lo lleva hacia algo excepcional, ¿no? Este, bueno, entonces por, por un lado está eso, y es y justamente cuando, cuando estuve leyendo el campo este de estudios de la discapacidad, me encontré con muchos estudios que, que justamente tratan este tema de la discapacidad y la excepcionalidad, ¿no? Y aparece uh -huh. esta figura que uso en el, en el texto del de Super Crip, ¿no? Que es, un, uh -huh. es, es este, esta figura del, 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 de la persona con discapacidad que logra cosas excepcionales y que, y que por eso es que se valora, ¿no? En fin, entonces me pareció que eso era una manera interesante de, de, de abordar a, a cómo se habla de la discapacidad de Mariategui, porque efectivamente lo que encontramos en muchos textos donde se, se hace referencia a su discapacidad es esta equivalencia, o esta, se junta, ¿no? Por un lado la discapacidad y por otro lado esta idea que es un genio que ha logrado cosas que uno no esperaría de una persona con discapacidad. ¿no? Claro, es, es como, que eso le, como que eso le forja el carácter, además, ¿no? le, 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 es, es como una a marca ver, no, a partir no, de la cual es, es como que su vida empieza ahí en realidad, ¿no? es un poco claro. es, es eso. Exacto, y, y está, no sabemos, pues esto, estas, eh, esta idea bastante que circula mucho, que qué sé yo, que los ciegos no ven, pero tienen otros sentidos. Es, es, hay esta, no. es, esta manera de abordar la discapacidad como que genera otros, otras capacidades, otro te da dones, qué sé yo, ¿no? Entonces, eh, por un lado es, estaba eso. Eh, por otro lado, el otro tema que, que mencionaste, que también me parece interesante resaltar, y, y aquí qu quisiera este, eh, mencionar el, eh, el, el archivo Mariátegui, ¿no? Este, es, es un archivo fantástico que está en línea, eh, y que me ha permitido hacer esta investigación y de tener acceso a, a las fuentes visuales, a los textos también, ¿no? eh, pues tienen una buena colección de fotografías y entonces revisando las fotografías justamente noté eso, ¿no? que en las, en las fotos que se, eh, que se tomaron de Mariate antes de su operación de la amputación de la pierna, Nunca se lo ve con un bastón, por ejemplo, ¿no? No, no, se, no se percibe realmente la cojera. Bueno, también porque son fotos y no, son, no se lo ve caminando como se lo vería un, en una película, digamos, pero hay como, siento yo en esas fotos un intento de él mismo invisibilizar su discapacidad, ¿no? Es, claro, a pesar de que algunos, algunos contemporáneos mencionan a Mariette usando el bastón, ¿no? Exactamente, entonces... Eh, eh, eso da más, ¿no? le da más peso al, al, al argumento que está, es, está tratando de controlar su imagen, digamos, eh, desde la fotografía. ¿no? Y, y después también analizo en el libro las fotografías posteriores a la amputación, donde ya aparecen las IE ruedas, y ahí lo que, lo, que, lo que menciono, o sea, mi análisis es que si bien eh, bueno, aparece muy claramente en las IE ruedas, la composición de la foto este, como que eh, niega esa asociación generalizada entre la discapacidad y la marginación o la vulnerabilidad. Porque lo que vemos en la foto no es un mariate vulnerable o marginado, sino al contrario, es la persona más importante en la fotografía. Claro, Entonces, en el centro, además. Siempre ¿no? está en el centro y este, sus compañeros están ahí como... En el fondo, él está en una posición subalterna porque está más abajo en una silla, pero porque lo están flanqueando, es claramente el más importante de la fotografía. ¿no? Entonces, este, ahí también el, mi, mi análisis es que esta tecnología, la fotografía, le sirve a Mariátegui para controlar el sentido que se da a la discapacidad. ¿no? Claro, ahora, cuando una cosa que me llamó la atención es me parece que es una comunicación a los a los obreros que asistían a la universidad González Prada él le dice dado dada la amputación da el precario estado de salud que tenía no he podido acompañarlos no ya no he podido ir a hablar pero a pesar de eso sí he podido porque él mismo no pone, pone el énfasis no sí he podido producir escribir y no porque porque es como una una me llamó la atención porque en algunas cartas de la correspondencia, en varias de las cartas de la correspondencia, además, que tú analizas, también aparece eso, ¿no? Él es como que menciona el, el, el dolor, pero como un motor para, uh -huh. para seguir, ¿no? O sea, él mismo cultivaba, de alguna manera, esa imagen también en, en estos textos escritos. Exacto, sí. Eh, y de ahí que... Digamos, en, en los estudios de la discapacidad obviamente hay una lectura crítica de esta noción de superación, ¿no? Y sí. eh, porque obviamente es, es asignarle al discapacitado la necesidad de ser otra cosa, ¿no? Este, pero, pero en, en como tú dices, en, 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 en la correspondencia de, de Mariatti y en alguna de... de, de este, en, en cómo otros hablan de él, de sus, sus contemporáneos, también aparece esta idea de que él, él no está limitado por la discapacidad ¿no? y que puede hacer más. Este, entonces, en cierto modo, él participa en esta narrativa de, del, supercrip, del del que mencionaba anteriormente. Eh, eso por un lado, ¿no? y, y por otro, sí. está el tema que... Él, si bien este, esto está muy presente en su correspondencia, lo que llama la atención es que en su producción intelectual la discapacidad casi no aparece. ¿no? Entonces es, este, es algo que está como medio ausente de su reflexión intelectual política. Eh, y lo que menciono en el texto es que eh, ahí hay un contraste con otras personas con discapacidad contemporáneas, con él. Eh, que sí articularon, digamos, una crítica a la sociedad desde una perspectiva que tomaba en cuenta la exclusión de las personas con discapacidad, ¿no? Claro, y además tú, tú mencionas o lo planteas, digamos, porque ahí habría que, que investigar más, que era una época en la que, cuando María te nace, estábamos todavía terminando la posguerra, digamos, ¿no? Entonces, en el Perú seguramente habían mu muchos discapacitados producto... Tanto de la guerra del Pacífico como de la guerra civil, ¿no? Que es más o menos cuando nace Mariátegui. Pero claro, ¿cuál es tu hipótesis de por qué él no, no incorpora esto? Era porque en términos políticos su, su agenda era otra, digamos, ¿no? Mm. Mira, estaba pensando en. He estado conversando hace cuatro días en el programa con José Carlos Irigoyen sobre Roberto Miroquesada y claro, cómo él, el tema de su orientación sexual, a pesar de que funde el MOL. Uh -huh. No es un tema que está en su agenda, sino su agenda era otra, ¿no? Y sí. por su agenda pública, sobre todo, era otra, ¿no? Entonces, ¿qué, por, qué, ¿por qué se da esto, digamos, ¿no? ¿Cuál es tu, tu lectura, digamos, de, de, de María y no, no entrar a ese campo que perfectamente podría haber, haberlo planteado también, porque está muy presente en su correspondencia, como hemos comentado. Uh -huh. Sí, quizá primero simplemente el, el, digamos, el universo de, 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 la, de las personas con dis, discapacidad en ese periodo no era solo el resultado de las guerras, ¿no? también de enfermedades, de accidentes. Sí, sí. Es, es un, eh, y es un campo por estudiar que creo que, que puede aportar mucho a la comprensión de la sociedad peruana de comienzos, comienzos del siglo XX. ¿no? Eh, y ahora, respondiendo a la, a la pregunta... Eh, eh, tengo una respuesta en el, en el texto, pero que no me parece del todo satisfactoria, pero es, es lo que he podido... Eh, he llegado un poco a esta, a esta conclusión, que es que Mariati, en cierto modo, tenía acceso a toda una, una serie de, red de, de a, redes de apoyo económico, financiero, eh, económico y, perdón, afectivo. Eh, y en particular un, bastantes vínculos con médicos, ¿no? Este, bueno, se, se conoce bastante su relación con Hugo Peche, pero, pero también muchos médicos que no necesariamente eran parte del, del circuito socialista, eh, uh -huh. eh, atendieron a Mariate y, y, y en fin. Entonces, o sea, incluso, incluso en uno de los casos, eh, cuando lo operan, era como que había un problema para pagar la operación, ¿no? Este, sí, pero claro, pero igual, como tú dices, tú mencionas a varios de los médicos que eran de los médicos importantes en ese momento en, en, en Lima, digamos, ¿no? Sí, de hecho, el, el ministro de Salud de Leguía eh, era, parece que era amigo de la familia, en fin. Sí. Eh, entonces, su experiencia de la discapacidad. Por, por esas razones no es la, la más común, digamos, ¿no? este, Y entonces quizá por eso no percibe la discapacidad como un tema de crítica social, como sí si lo es, por ejemplo, la cuestión obrera o la cuestión indígena, uh -huh. eh, a las que sí dedica muchas, muchas este, líneas de su producción intelectual, ¿no? Eh, pero, como te digo, no es una conclusión muy fuerte y no, no, no me termina de convencer del todo, pero creo que es una hipótesis que se puede, se puede presentar y quizá trabajar un, un poco más. Eh, quizá cre creo que otra cosa que no menciono en, en el texto, pero que lo, que lo que tú mencionabas antes en relación a a, a, a Miroquesada creo que, que, que tiene que ver es. ¿Hasta qué punto la discapacidad existía como un problema social en la sociedad peruana de, de ese momento? O sea, una cosa es que haya gente con discapacidades, y otra cosa es que exista el problema social de la discapacidad como algo para abordar políticamente, ¿no? Y, claro, o sea, claro, no era un tema de, de salud pública, digamos, ¿no? Porque algunas enfermedades que podían llevarte una discapacidad, sí, pero no la consecuencia. Claro, y, ¿no? y para empezar, pues, en, en la la, la, el concepto mismo de discapacidad es un con, concepto anacrónico para el periodo, ¿no? Lo que de, se habla sí, claro. del lisiado, del, del inválido, entonces eh, es una categoría social que aún no aparece tan claramente como existe hoy, ¿no? Es, está ahí presente, obviamente, y, y, y tampoco es que, que, que esté... Eh, que no esté pensada, porque como menciono, en otros contextos sí está pensada, sí hay un activismo político en torno a la discapacidad, pero como no, no se ha trabajado el tema de la historia de la discapacidad en el claro. Perú para este periodo, y en realidad para ningún periodo que, que yo sepa, eh, creo que eso queda como una, una interrogante, ¿no? ¿Hasta qué punto se le puede... Eh, pedir a Mariátegui que aborde un tema que no existía como una problemática social, como sí le existía, por ejemplo, la, la problemática de la cuestión del indio, porque no era el único que la abordaba, sino que era algo claro. hemos generalizado a la intelectualidad peruana de esa época. ¿no? Claro, y ahora, otra cosa que tú señalas en relación a esta suerte de red, es todo el tema, vamos a decir así, lo conversamos una vez antes de publicar ese libro, claro, uno ve a Mariati en silla de ruedas, uno ve a Mariati en automóvil, ¿no? Este, o sea, había a pesar de que no era una persona de, 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 de grande, o sea, tenía tenía un capital, digamos, pero que no era el dinero necesariamente, sino, sino un, una red que le permitía acceder, además a, vamos a decir, a, a tecnología que no necesariamente todo el mundo podía acceder, ¿no? ¿No? Entonces eso también. Me, 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 me llamaba la atención no incluso este comentario de Magda Portal creo que es cuando, cuando muere Mariati, que tiene pues ahí unas palabras duras contra él y sí. después lo elogia también pero era como sí. que nosotros no hemos vivido la él no él no él él no, él, él, él no ha estado en las condiciones en, en las que hemos tenido que vivir nosotros no uh -huh. entonces esa, esa esa dimensión también me parece importante abordarla no sí efectivamente eh... Tanto las fuentes visuales como la, la, la de los textos muestran que tenía estas redes que le, le, como que le daban acceso a lo que supuestamente su discapacidad le, le impedía accedir, acceder. ¿no? Entonces, por ejemplo, él usaba autos de otras personas. Después, eh, en el año 29, compra un auto, un Chrysler junto con Hugo Pesce. Y este, eso le, le ayudó porque le permitía, le habían recomendado unos baños de, de mar, ¿no? De playa, este, y entonces eh, comienza uh -huh. a asistir a la, a la herradura. Y hay unas fotos ahí en el, en el libro que, que grafican eso. Eh, no está muy claro si eso sirvió de algo para, para aliviar su, su problema, pero, en fin, era algo bastante común en la época, ¿no? Entonces tiene acceso a estas tecnologías y, y sobre todo creo yo tiene acceso a, a una red eh, que, que le da apoyo económico, como decía antes, pero también le da un apoyo afectivo muy importante, ¿no? Este, la, la cantidad de gente que le escribe y le pregunta sobre su enfermedad y le da sugerencias, le da recomendación, ¿no? Ahí cito, por ejemplo, este... Eh, creo que es este Gamaliel Churata o, o, o sí. que, que le dice, yo estoy haciendo tal cosa porque tengo tal, tal dolor, en fin, entonces ahí eh, su, su, su papel de intelectual público y de figura querida, <laughs> creo que uh -huh. sirvió para este, construir estas redes, que no eran solo las redes, digamos, políticas, intelectuales, eh, vinculadas, digamos, a la labor este, periodística o la labor editorial, todo eso se ha trabajado, ¿no? Claro, eh, y, claro y tenemos, la red de Amauta, ¿no? La... Exacto, tenemos una idea bastante clara de eso, pero se superpone a todas esas redes también lo que yo llamaría una red afectiva, ¿no? Una red de amistades, de, de gente que lo quería, ¿no? Y que quería ayudarlo. Y que, eh, y que veía su, su, su enfermedad, su discapacidad como algo que eh, merecía apoyo. ¿no? Claro, y ahora ya nos, todavía nos quedan unos minutos, pero tú planteas también una hipótesis en relación al famoso viaje a Argentina, que no llega a, a concretarse, ¿no? uh -huh. que, que siempre se ha pensado que ha sido que era más pues, por la persecución de Leguía o la presión que había ya en ese momento o también la bronca con Aya, que le dedicó pues las páginas más, quizás las páginas más nefastas que escribió ella de la torre en su vida son las que le dedica a Mariate, ¿no? Cuando le escribe, ¿no? Está terrible. Sí. Pero digamos, pero tú planteas que no, que, la, que, la, que había algo más, ¿no? Que tenía que ver con su, con su situación, con su salud. Claro, exacto. O sea, sobre esas líneas de, de, de Aya creo que es, son muy interesantes, ¿no? Porque se suele hacer hincapié en, en la ruptura política, ¿no? Pero creo que es importante entender esa ruptura también al nivel personal. O sea, ahí hay algo que se quiebra una, una amistad y ese tipo, esas palabras son típicas de alguien que siente esta amistad se rompió y nunca se va a, a componer, ¿no? Eso es, es muy fuerte. Claro, es una voluntad abierta de ruptura y nunca más, ¿no? Nunca más, ¿no? Este y que no que no se explica solo por lo político, creo yo. Eh, pero sí, efectivamente, lo que yo veo en las fuentes es que el, el viaje a Buenos Aires también respondía a, a un deseo de acceder a un tratamiento que le permitiera a María Teí, nuevamente, superar la discapacidad, o sea, recuperar eh, cierta movilidad, este, limitar lo, lo, los, los dolores que sentía. Eh, para todo esto, digamos, su enfermedad, hasta donde se puede ver, era un caso de tuberculosis, ¿no? que era algo bastante común y que lo afectaba sí. principalmente en, en, en los huesos. Y bueno, hasta, hasta que llegaron los antibióticos, no había tratamiento, ¿no? O sea, uh -huh. lo, 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 los, eh, los tuberculosos, bueno, se iban a Chocica o, o uh -huh. donde fuera para, para pasar una temporada y, y aliviar un poco sus sus dolencias, pero no es que había una, una, un, una cura. Entonces, eh, pero sí había tratamientos y en particular lo que María Tigre quería este, era poder acceder a una prótesis, ¿no? una pierna ortopédica en Buenos Aires y, y hasta donde yo entiendo eso ya se había hablado. Eh, o él había hablado de esa posibilidad con su médico en Lima, pero parece que no, no se consiguió la pierna, y entonces en la correspondencia que tiene en particular con Samuel Glusper, que es su interlocutor, digamos, en Buenos Aires, queda muy claro que el viaje estaba pensado en, en esos términos, que, que en, en Buenos Aires iba a poder acceder a, a un mejor tratamiento, por un lado, y también a la, a la pierna ortopédica. ¿no? Claro, ahora, y ahora sí nos queda una última pregunta, y claro, hemos hablado de, de todo este tema de la discapacidad, pero esta idea misma de la, de la prótesis, ¿no? También plantea un poco eso que estábamos hablando, mientras que para algunos lo que se les decía, bueno, vaya y descanse, ¿no? Este, vaya y los baños, son paliativos, digamos, ¿no? Uh -huh. En cambio, en el caso de María volviendo un poco a lo que hablamos al comienzo, era. Yo quiero estar sano, digamos, ¿no? Yo quiero estar en, al 100%, aunque dada la condición no lo iba a lograr, ¿no? Uh -huh. Y ese es un tema también de, de mucho debate en, 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 en toda la discusión sobre discapacidad, ¿no? De, tú, tú señalas este tema del capacitismo, digamos, uh -huh. ¿no? Que, que también lo, lo desarrollas, ¿no? O sea, es una, una suerte de rebeldía frente a su condición. Exactamente. Y, y ahí nuevamente, vinculando esto a los estudios de la discapacidad, eh, desde una perspectiva de, la, de los estudios de la discapacidad críticos, digamos, que son este, que, que ponen en, 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 en juicio ese capacitismo, eh, se critica esta idea de resolver la discapacidad, ¿no? porque parte de una idea que hay que romper con esta idea de que lo lo no discapacitado es lo normal, ¿no? Y eso me parece este, políticamente correcto, es una posición que, que, que es difícil no, no sostener, ¿no? Pero al mismo tiempo sí vemos que personas con discapacidades como, como María Tegui, ellos mismos buscaban resolver lo que ellos veían como algo que, que no estaba bien, ¿no? Que ellos sí querían, o en su caso por lo menos está muy claro que sí querían, la pierna ortopédica, porque sí veía eso como una, eh, un, un, una manera de volver a tener la movilidad que, que había tenido en el pasado o eh, tener una vida que él la entendía como más, más completa. ¿no? Claro, y expresa también su condición de hombre moderno, no de hombre de la modernidad, digamos, ¿no? porque Marietti tiene eso, es muy fuerte, un poco la conversación ¿Sí? ha parecido, a veces no se destaca, pero era, era, él era un hombre de su tiempo no solo de su tiempo en el Perú, sino de su tiempo en el mundo. ¿no? Es cierto eso, sí. No es algo que yo mencione, pero me parece que tienes razón en, en, en señalarlo. Efectivamente, y claro, parte de esa modernidad es, son las innovaciones, digamos, en, en, en terapias y en, y en tratamientos, este, que, que mucho de esto viene de, 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 de desarrollos en, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque claro. obviamente con, con la cantidad de... de de amputaciones que, que se dan en ese contexto, pues se desarrolla rápidamente la medicina este, eh, en, en, de, que, que, que ve el tema de, 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 las, de los miembros eh, cortados, las amputaciones, etcétera. ¿no? Paulo, ¿cuándo sale la biografía de Mariate? Es decir, ¿cuándo te voy a volver a entrevistar? Y por lo menos un año, quizá un poco más. Falta. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Pablo. Ha sido un gusto conversar contigo, como siempre. Felicitarte por el trabajo. Muchas gracias. Eh, además, es, es el análisis que haces de, la, de las imágenes, de las fotos y también de algunos dibujos que, que se han hecho de Mariette es muy interesante y, como digo, ayuda a entendernos, ayuda a entender una dimensión de Mariette pero además entrar a esta discusión de la discapacidad que, como tú señalas, hay un vacío en nuestra historiografía sobre el tema que hay que atender. ¿no? Un poco, bueno, gracias a la pandemia, has empezado a mirar un poco más temas de, de salud y ojalá pues, que surjan investigaciones en esta línea. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias, Javier. Amigos y amigas del arriero, hemos estado conversando con Pablo Drinot, historiador, eh, sobre... José Carlos Mariatei o oh, El Cojito Genial. Historia y discapacidad en el Perú, un libro publicado por Planeta, un libro de 100 páginas, se lee de un tirón, hay muchísimas imágenes de Mariatei, algunas que yo no, no había visto nunca, otras que sí son más icónicas, y creo que eh, es un libro que hay que leer y también para pensar cómo, cómo justamente... Eh, se ha tratado ya no solamente la vida de Mariate, que es un aspecto que no se había abordado, sino el tema de la discapacidad en nuestro país, ¿no? Y hay que avanzar pues en investigaciones, como le decía Pablo, sobre el tema. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que estés al día de toda nuestra programación. La Mula.p, haciendo periodismo ciudadano e independiente desde hace más de 10 años.